crecí y me crié en Paradero y Urapá, que es el territorio ancestral de los Usayú, segmento clanil de los Usayú al cual pertenezco. Y mi familia es de tradición pastoril, de tradición ganadera. Estamos ubicados en la media Guajira y pues por la posición geográfica, mi familia toda la vida se ha dedicado a la ganadería y al pastoreo. Bueno, la verdad es que aquí antes no le prestábamos mucha atención a la ovinocultura. Los teníamos porque pues eso hace parte de la cultura. Sí hay algo en lo que somos fuertes los guayú y en lo que somos únicos. Y es en nuestra tradición pastoril. Nosotros somos ovicultores, ovinocultores. Y entonces ahí nació pues la idea del proyecto. Y aquí estamos. Presenté el proyecto a Cerrejón, es cofinanciado comunidad de Moro Conocid con Cerrejón y Creata como operador del convenio por parte de Cerrejón. Creata nos ha ayudado mucho en la parte organizativa porque nosotros como guayú sabemos el oficio, pero lo sabemos de la forma tradicional. La exigencia de ser mejores, de obtener la mayor cantidad de beneficios con el menor esfuerzo posible. Ahí empezamos un programa de semiestabulación. Creata, con los conocimientos técnicos de un zootecnista que contrató, nos ha ayudado y nos ha capacitado como administrador del proyecto por parte de Cerrejón, que es a capacitarnos en este ramo, ¿no? Sí, introducimos elementos que nos hagan más competitivos, que nos hagan ahorrar tiempo en la producción, va a ser mucho más rentable. Eso es lo que estamos implementando aquí en Moro Conocid con la genética que estamos trayendo. Hicimos una selección de ovejas criollas. Con esas ovejas criollas hicimos un primer cruce con Santa Inés y con Dorper. Y hoy ya estamos en un segundo cruce, y eso es lo que nos va a dar mayor rentabilidad porque estamos mejorando la genética de los animales. El menor tiempo que van a estar para que alcancen el peso ideal para matadero. Bueno, los logros que hemos tenido acá en Moro Conocid han sido significativos, teniendo en cuenta que este es un proyecto que apenas cumple 8 meses de haberlo iniciado. Mira, te voy a mostrar una cría que sacamos aquí en un cruce con Dorper. En un cruce con Dorper, este es un animalito de 1 mes y está por encima ya de los 15 kilos. Cuando con un animal criollo no vamos a lograr ese peso, y mucho menos en el tiempo que tiene este animalito. Y alimentándolo y llevando el programa sanitario que ha establecido el zootecnista, esperamos que en 5 meses, 4 o 5 meses, ya sea un animal de 35 o 40 kilos. Por lo cual yo me atrevo a decir que vale la pena, que es un proyecto realmente rentable desde el punto de vista económico. Bueno, aquí hay razas, tenemos hembras puras, tenemos Dorper y tenemos macho puro Dorper y Santa Inés. Tenemos ya hembras F1 Santa Inés, o sea, mitad media sangre, mitad criollas, mitad Santa Inés, que ahora las vamos a llevar a 3/4 y son las razas con las que estamos mejorando porque son las razas que a nivel mundial han mostrado un gran rendimiento en la carne a la hora del sacrificio.
Bueno, el futuro del proyecto a mediano plazo es aumentar el pie de cría con media sangre para ir llegando a un cruce, a un tres cuarto, luego vamos a llegar a un cinco octavo para ir mejorando cada vez más la raza. No solo ser productora, sino transformadora y comercializadora de carne ovina. Establecer un matadero con todas las exigencias sanitarias INVIMA, y transformar la carne ovina con cortes finos. No solo quiero, sino que es necesario que se replique para poder hacer una cadena, para poder mantener la oferta en todo momento, durante los 365 días del año, mantenerle la oferta a toda la comunidad, no solo Guajira, sino a toda la comunidad nacional e incluso a nivel internacional poder exportar esta carne porque vamos a ser capaces de producirla. Se tiene, según los datos del ICA, que la Guajira existe el mayor número de ovinos en el país. Entonces, sí vamos a ser capaces de mantener una oferta siempre y cuando todos nos unamos y todos tratemos de buscarle ese valor agregado a la economía que tradicionalmente hemos venido practicando los wayú. La infraestructura del proyecto, estamos aquí en el Aprisco, como es semiestabulado, el manejo que le damos aquí, entonces tuvimos que construir comederos y se le suministra heno en estos comederos que están acá. En los que están abajo se le suministra concentrado. En los más pequeños que están acá, estos comederos pequeños son para sal mineralizada que se le suministra a los ovejos y ellos están aquí. Ellos se sueltan a las 6 de la mañana, se recogen nuevamente entre 8 y media y 9 de la mañana y están en el corral hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde se vuelven a soltar hasta las 5 de la tarde que se recogen hasta el otro día. Y siempre con su porción de comida en los comederos. Ellos aquí comen a voluntad. Y una de las divisiones que tenemos es los corrales para los machos. Aquí disponemos de unos ovejos calentadores que nos van a descubrir el celo de las ovejas y las ovejas que ya estén en celo las traemos a este corral y se las traemos al padrote, al macho padrote, y con lo cual estamos haciendo un programa de monta controlada. Dependiendo de la raza de la oveja, así también le vamos a indicar o a proporcionar el padrote. Sea un Santa Inés o sea un Dorper. Aquí también los machos tienen su comedero con heno, su concentrado, que es un concentrado específico para animales machos, su sal mineralizada y su bebedero. Ellos sí están estabulados 100%, ellos no salen excepto los domingos que salen a los potreros. Acá están los Dorper. Igual cuando hay una oveja caliente que ya ha sido detectado su celo por el macho calentador y por su raza está indicada para los Dorper, entonces se trae a este corral y el Dorper la monta. Una vez ya esté preñada, se saca nuevamente y se lleva al lote de escoteros. Los potreros en cada división hay unos bebederos y unos saleros para que los ovejos puedan pues tener sal a voluntad. Es muy importante mantener la limpieza en los bebederos. Cada semana hay que estarlos lavando, limpiando, para que siempre el agua que van a tomar los animales esté limpia. Acá en la finca tenemos sembrados pastos Tanzania, Bombasa y Estrella de la India para pues darle a los ovejos. Y además le suministramos pacas de Bermuda gigante. Entonces, esa es la base alimenticia de nuestros animales.
Dentro del mejoramiento que hemos venido haciendo en el programa de ovinocultura en Moroconosil, nos ha insistido mucho el zootecnista en la parte sanitaria. Y es que tenemos organizado todo un sistema de desparasitación, vitaminización. Cada determinado tiempo tenemos que estar desparasitando, tenemos que estar vitaminando, tenemos que estar muy pendiente del suplemento de los animales para con esto llegar a obtener unos excelentes animales con un muy buen rendimiento y una carne muy, pero en muy buenas condiciones para el consumidor final o para el consumidor cuando lleguemos ya al sacrificio.